Para mi suegro don Gerardo Atiquipa, que es nacimiento natural de Paiucaré. Como a él le gusta esta música autóctona, danzante y tijera, ¿no? Entonces por eso en su onomástico le estamos trayendo mi cariño de parte de Juan Luis Guamariñeto y de mi esposa Maritza Atiquipa Ramos. Estamos presentes acá en vida, como sabremos, que estamos en una situación tal vez ya pasando, una situación difícil. Queremos darle esto en vida, ¿no? Nadie estamos libres de nada. Por eso, papá Gerardo, para ti, con mucho cariño, este pequeño presente. Nuestro artista, Sonaja de Chalcos, nuestro cantante, ¿cómo? Dulce Yenny de Andahuaylas, ¿no? Andahuaylas, y nuestro danzante, Apotinco. Acá presente para ti, papá, con mucho cariño. Espero que disfrutemos esta noche con todos los presentes. Y todos bienvenidos a este buen lugar. Y agradecemos, ¿no? Todos los presentes, esperamos pasar un momento de tranquilidad, con mucho aprecio, con mucho cariño. A la vez ya hemos pasado un pequeño matrimonio de un primo. Esperamos complementar con un pequeño cumpleaños. Ese es el motivo que nosotros estamos presentes en este pequeño pueblo donde hemos nacido y queremos pasar momentos agradables con todos. Espero que sea agrado, papito Gerardo, con mucho cariño para ti. Muchas gracias. Con todos ustedes. Primero saludarle al señor Gerardo Atiquipa Guamaní, trabajador de la municipalidad, trabajador estable en nuestra municipalidad. Tío Gerardo, hoy nos hacemos presentes con los regidores, con los trabajadores, los compañeros, ¿no?, que día a día pasas laborando en nuestra municipalidad. Tenemos este presente, ojalá que sea agrado de usted, como también te lleves ese calor humano, ¿no?, de todos tus compañeros, de los regidores y de mi persona. Te deseo muchas felicidades, mucha prosperidad, mucha salud y muchísimas gracias con todos ustedes. Y de igual manera, quiero que me disculpen, bien, señor alcalde, el gobierno local de nuestra municipalidad, compañeros de trabajo, señores regidores, mis yernos, mis hijas, hijos y familiares que se encuentran dentro de este humilde casa, y digna concurrencia. Primeramente, mis saludos cordiales, muy buenas noches. Realmente en estos momentos me encuentro bastante alegre por el acompañamiento de ustedes que me acercaron a mi humilde hogar, en donde brindarme la voluntad de ustedes. En estos momentos me siento bastante alegre. Mis hijos de diferentes partes se han unido, porque fácilmente no se juntan cuando ya tienen un hogar. Cuando tienen un compromiso, o cuando hay un... Posiblemente mis hijos, ustedes, hermanos, me quieren a mi persona. Gracias, por ahí ustedes me han acercado. Y les felicito a cada uno de ustedes que me acercaron a este humilde hogar, en donde vamos a estar, pues, así que un poco vamos a brindarnos, comer la voluntad de este humilde hogar. Y asimismo, creo que la vida no es una piedra para que sea eterna, sino la vida es un vaso de cristal. Cualquier momento podemos dejar de existir. Creo que mis hijos, mis familiares, mis hijos, si tomaron decisiones, papá, vamos a juntarnos, queremos celebrar su cumpleaños. Entonces mi persona no puede negar a mis familiares, a lo menos para que puedan encontrarse entre hermanos, entre concuñados, porque realmente ellos en diferentes partes forman sus hogares. Entonces, solamente por compromiso, por la familia, por mi persona, y gracias. Les agradezco infinitivamente a cada uno de ustedes que me están acompañando en estos momentos. Muchísimas gracias. De repente no puedo tener algunas deficiencias por mi parte, quisiera que me pasen por alto y mi persona. Muchas gracias a todos ustedes. la quijina. Como ves, el cumple de Gerardo Atiquipa Guamaní. Saludos para Producciones Apotinco, señor Brady. Salud. Gracias. Agradeciendo a Lisa. Que te vaya bien. Que te vaya adelante. Con todas las producciones. Chávez, Víctor Román, Víctor Rojas, mi compañero, Brian Capo. Queridos amigos, se va una caja roja. Para agradecer esta actividad se ha hecho realidad gracias a su esfuerzo. También Juan Luis Guamariñeto, desde Paiucaré, hacemos presente acá, coja la cámara, por favor, señorita. Yo me siento muy agradecido por esta sorpresa que le hizo a mi suegro. Es un día especial para él, ¿no? La saque de tijera que le fascina, le gusta. A veces los yernos sabemos qué le gusta a nuestro suegro, ¿ya? Con todo ese respeto, con ese agradecimiento, por la misquicha que se nos haya hecho, pues. De Chalcos. Vamos, Tunaja. Nuestro, eres el alma del pueblo.